Dime. Lolo. Dime. ¿Me escuchas? Sí. Mira, bro, ¿te puedo contar una cosa? Antes de empezar este vídeo, en verdad lo acabamos de acabar, pero es un vidiazo. Quiero que lo vean hasta el final porque es muy épico. Simplemente quiero decirles que si les gusta mucho este vídeo, 10.000 likes. 10.000 likes, se lo merece este vídeo. 10.000 y volvemos a hacer la tercera parte porque esto es increíble. También quiero decirles, y que lo ven aquí, tú lo tienes que decir tú. Que tienen que activar la campanita porque YouTube ahora está mejorando. Y si. Está mejorando, dice. Sí, con la campanita que me llegó un email. Tienen que poner la campanita. Actívala. Ya, la acaban de poner ya. Vale. Si está en la campanita ya. Yo estoy. Ya no me acuerdo estas cosas. Familia, comenzamos con este vídeo. Vamos a empezar la segunda parte de verdad o mentira. Un vídeo que les gustó bastante y a mí también hacerlo. ¿A quién le gustó? A mí. ¿Te lo han pedido los seguidores? Muchos. Sí, ¿no? Yo no hay día que me acueste y no me digan, ¿es verdad o mentira voy? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Pero en plan, ideas te sobran, ¿no? Ideas, a ver. Claro. Tengo unas ideas, cabrón. Vale, vale. Hablando claro. Sí. Si te ríes, mueres. ¿Verdad y mentira? El juego que siempre querrás jugar con tu amigo. Para este vídeo he traído a gente épica, youtubers muy famosos y épicos. Allá voy, Rubius, oh my god. Hey, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Hola, vale. ¿Quién es ese? Mangel Rogel. Mango Roll. La cara de Mango Roll. Mango Roll. Mango Roll. Mango. Mango Roll. Auron Play. Trajiste sumitos. Traje camisilla, cabrón, estoy en Canarias. Mira, sumitos siempre, cabrón, no corritos. Y por último, una persona legendaria y todo el mundo lo conocerá por Fornite. Lolito, ahí está. ¿Qué pasa, Illo? ¿Qué pasa, bicho? En verdad, son los mismos de la primera vez, pero yo qué sé. Los Salcedo creo que no se ha cambiado el suéter. O sea que... No, la otra vez traje la Adidas, este es Nike. El video consiste en el que una persona va a decir una anécdota y nosotros tenemos que decir si es verdad o mentira. Lapito Fernando. Si por ejemplo es verdad y Salcedo, Ruimán y Rafa dijeron que es verdad, acertaron. Yo dije que es mentira, pues yo tengo un reto, que es llamar a alguien por teléfono y Lapito Fernando. Lo oí. Yo creo que ellos lo saben ya, es que me van a buguear, ustedes no me pueden hablar. Piedra, papel o tijera. Una, dos y tres. Empieza Salcedo. No, fue el primer vídeo. ¿En serio? No, pero el segundo no lo puede hacer así. El segundo lo puede hacer así. Salcedo. Yo de pibito, pequeñito, chiquitito, 15 añitos, cuando estaba flaquito, consumidito, que pesaba 50 kilos, estaba en el gym, llegué a la plaza de mi barrio y estaban con una minimoto. ¿De batería? No, de gasolina. Yo llegué y empecé de pesado con los pibes. Préstemela, préstemela, préstemela. Y los pibes, no, cabrón, que esto corre demasiado. Yo soy un pilotazo, soy un pilotazo. Coger moto, dar una vuelta a la manzana, la segunda vuelta, subiendo, caballito, caerme hacia adelante. Haciendo un caballito no hacia atrás, sino adelante. Casi me mato. Partí toda la moto. Con todo lo que se estuvo ahí hablando y especificando. Yo digo que es verdad. Yo digo que es verdad. Es verdad. Sí. ¿Se la juega, Rimán? Es verdad o mentira. Dicen todos que es verdad. It was at this moment he knew. He fucked up. Es verdad o mentira. Es verdad. Reto para Salcedo. Salcedo, es para aquí. Deja a tu novia ahí a la derecha, ¿no? Sí. ¿Cuánto llevas con ella? Casi 3 años. Casi 3 años. Tu madre la conoce, ¿no? Sí. Vas a tener que llamar a tu madre. Y vas a tener que decir que está embarazada de 6 meses. Que no, cabrón. Que no, cabrón. Que ayer le dije una broma de eso y casi le da algo, cabrón. Le dice que era verdad. Y si no es tu madre, a tu padre me suda la puerta. Que sí, que lo va a pasar mal, vale. Pero luego la llama y le dice que es broma. Claro, ya está. Es para el vídeo, es reto, perdí. ¿Qué fue? ¿Dónde estaba? En casa, ¿todavía estás? Ah, es que estaba llamando a mami y no daba tono. A mami yo no sé, el teléfono yo estaba llamando, el teléfono no lo coge, no sé. Ah, mira que... Te tengo que contar una cosa. ¿Qué pasó? Es que no sé cómo decirte. Hola, coño. Que Guasi está embarazada de 2 semanas. Ay, mi madre. Pues ya sabes. Nada. ¿Está bien? Ya. ¿Eh? No, ya. Tengo trabajo y todo, se acabó. Pues nada, felicidades, abuelo. Felicidades. La polla, cabrón. La comió. Cabrón, hermano, no está a gusto. Ay, mi madre. Llámalo ya. Mi madre, eso lo dijo. Pues sí, esta noche va a si estás embarazada, que lo sepa. Va a tener un chiquillo ya, porque ya. El padre dijo, aún. Papi, que estamos grabando una broma para un vídeo. Y me tocó el reto llamarte y decirte eso, qué broma. Tu madre. ¿Saben qué hice una parodia ahora por último? La de
Haciéndote fan. Me la suda. Rosalía, ¿no? Y la gente empezó a mencionarla y tal. Y ella no le dio me gusta, pero le dio me gusta el batería del grupo de ella. Le dio me gusta el Instagram. Le dio like. Eso es mentira. Yo digo que es mentira. Es mentira. Joder, qué difícil. El batería, ¿cómo Rosalía no tiene batería? Rosalía no tiene ni batería, creo yo. Claro. Pues yo le miré el perfil y ponía que batería. O sea, que es mentira. Eso es mentira. Mentira. Verdad, mentira. No confías en todo. No, es mentira. Nadie se arriesga entonces. Yo no. Es mentira. ¿Tú tampoco? No. Es mentira. En verdad lo hice, pásenme un poquito de espansa. Si quieren entrar a verla en mi perfil, esto es Ruimán, mi canal, me la sudo, comparten ellas. Ella tiene más de 100.000 reproducciones, guay. Ah, también aprovecho para decirles que hoy acabo de subir vídeo explicando por qué no sale mi programa First Day. Entren a verlo porque es muy interesante. Yo que lo hice por ustedes, joder. Esto es buenísimo, pero... Tenemos que explicar a cámara para que la peña... A la gente no le va a hacer gracia si no lo explicamos. Te tienes que ir un momento, Ruimán, y que no escuches nada. El último vídeo que subí fue el de tiros de calidad, que también lo grabé con ellos. Tarcedo solo salió en una toma, pero porque falló y no hizo gracia. El presidente de donde grabamos es súper coleguita, veía los vídeos, tal, no sé qué. Y nos prestó las instalaciones y todo lo demás. Vamos a decirle a Ruimán que quiere fichar por el regional de ese equipo. Y va a decirle que le tiene que pagar tal y no sé qué, algo así también. Tiene que llamar al presidente y decirle que para el próximo año cuente con él, que él hace 3 años quedó pichichi en Norte. Que lo quería la selección de Canarias. Que él le hace publicidad al equipo en Instagram. 500 euros. Y de ser titular en todos los partidos. Sí, 250 euros. No. Ya no, está, no, esa, no, esa. No. Espérate. Vas a tener que llamar al presidente que nos prestó el campo de fútbol Candelario para decirle que quieres fichar por el equipo en el regional. Tienes que poner en modo straight. Tú eres Cristiano Ronaldo. Sí. Tú ves jugando hace un par de añitos en un equipo, te inventas el nombre si quieres. Quédate, y era titular. Y yo daba todos los pases de gol todo. Yo quiero ir ahí. Si quieres ficharme, hacemos un contratito. Yo te subo un par de historias, te hago publicidad al equipo y tú me pagas. Y que tienes eso que ser sí, el capitán. Eso sí, yo tengo que ser el capitán y tirar todos los penaltis. Todos los penaltis son míos. Si no, no hay contrato. Sí. Alejandro, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Ruimán. Sí. Te tengo guardado la agenda. ¿Qué tal, amigo? Mira, ¿cómo fue todo? Bien. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos ahí tirando unos penaltis, Dios? Sí. Y escuché que tenías un regional por ahí, ¿no? El Candelaria. Sí. Vale. Pues quería hacerte una propuesta ahora que me quedo libre este año y tal. A ver si me fichaba. A ver si hay un huequito para mí para medio del campo y tal, ¿sabes? Porque yo lo que sí tengo es visión de juego. Pegarle, o sea, tiro, disparo no tengo mucho, pero visión y tal. Fuera coña, ¿eh? Hombre, vente a entrenar, nosotros estamos entrenando. Hombre, vente a entrenar y... Te iba a proponer eso, que a cambio mejor de historias y tal, quitarle los entrenamientos, que a mí entrenar me da pereza, ¿eh? Porque estoy liado con los vídeos y tal. Yo ir a jugar... Ya, el business con el entrenador. ¿Sí? Yo me dedico a otros negocios. ¿En serio? Tú lo hablas con el entrenador y... ¿Y conseguir el brazalete está complicado o qué? Hombre, eso está más jodido, lo del brazalete. Todos los penales. Eso está más jodido. Eso hay que, aquí en este club hay que ganárselo. Bueno, pues yo me conformo mejor con tirar todos los penaltis. Pero bueno, todo es negociable, ¿eh? Todo es ¿sí? negociable. Vale. Y así eso, si entro en el 11 inicial y tal, podemos hablar de... No, y derechos de imagen y todo. Claro, ¿no? O sea, te amor a mañar un partido, ¿sabes? La típica tarjeta entre el minuto 1 y 5, tarjeta roja. Yo le meto un bombazo a alguien. Y si no te colamos con los juveniles, que bien afeitadito. ¿Tú crees que cuelo ahí? Pues nada, cuando quieras te pase, hablamos del sueldo y de todo, y de derecho y... Vale, nos sentamos en la mesa. ¿Hace falta representante o yo mismo solo? Como quieras. Como tú quieras. Nosotros tenemos también para negociar al director deportivo, lo sentamos con el representante. Vale, hacemos la rueda de prensa. Nos vamos a la cantina y negociamos ahí. Vale, lo que podemos hacer es la rueda de prensa en Twitch, en directo. Por hombre, en medio. Claro. Lo montamos rápido. Venga, crack. Venga, Presi. Un abrazo. Venga. Vamos a subir a primera. Hermano, se montó una bombita en el... Perfectísimo. Vas a ir a entrenar. Vete. Vas a ir a entrenar. Un video yendo a entrenar, ¿no? Hermano. Exagerado. Rafa, cuenta. Bueno, a mí no me gusta mucho la fiesta, la verdad. Mentira, reto para Rafa. Sí me gusta la fiesta. Si me siguen en Instagram, Rafa1027, lo podrán ver. Chiquitos espameadores, hermano. Yo no soy así. Gracias, Salcedo, por tus trucos. Esto fue, bueno, hace tiempo, tal. Todavía no me llevaba con ustedes ni nada. Lo típico, sales de fiesta, tal. Te coges la pedita y te motivas. Sales de una discoteca, tal. Y están aquí en el puerto. Y me dijo un colega, porque yo vivo a... Está un poco nervioso, coche. Lo notan, ¿no? Como que está intentando a ver dónde mete la mentira entre medio. Vale. En coche son 15 minutos a mi casa, pero caminando 2 horas y media más o menos, ¿no? Y es todo pechada, así, subidita, bueno. Te dije un colega, te doy 20 pavos, así, saliendo. Si subes caminando a tu casa. Yo cogí y subí caminando a mi casa. Llegué y me dieron 20 euros. Esto fue 3 años, hace 3 años. Vale, yo digo que es verdad.
Yo digo que es verdad también. No, es mentira. No lo digo, ¿no? No sé. Yo me trago la risita de verdad. Sí, yo no me la juego, yo digo que es verdad también. Tuerto voy a subir caminando yo a mi casa. Mentira, cabrón. Claro que es mentira. Rafa Bagañete. Esto es una historia que me contaron una vez. Claro, el puto Rafa, ¿eh? Yo sabía que era mentira porque me movió la ceja al principio. Me cago en la puta. Una, dos y tres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mano, sabía que me iba a tocar a mí, tío. Casi no se puede, tío. Vale, Salcedo tiene que subir una foto a Instagram. La vamos a elegir nosotros. Y espérate, no la puede borrar hasta el lunes. Hasta el lunes no la puede borrar. Se sube el domingo. El vídeo se sube el domingo. Tienes que subir la foto de tu padre jugando al Fortnite. En su padre, en el ordenador de Salcedo, con el doble monitor, es el padre gaming. Está subida la foto a Salcedini. Te lo voy a leer. Ya. Mi padre está haciendo con ese directos en Twitch, mal escrito, enseñando a jugar al dominó. Tiene estrategias con J. Buenas, síganlo. Twitch.tv, Mr. Salcedín. Cuando mis padres estaban juntos, antes de separarse, nos íbamos siempre para el sur, a un hotel. Una vez gané un torneo de dardo, pero esto no es lo que me voy a contar. Al año siguiente, gané un torneo de petanca. Y mi padre quedó segundo. ¿De cuánto era el torneo? De 8. ¿Cuánto ganaste? Quedé primero. ¿Cuánto dinero ganaste? No ganas nada, te da una medalla. Una sangría, los hoteles. ¿Qué sangría, muchachos? Quedé primero yo y mi padre. Yo tengo hasta miedo ya de responder, ya he perdido dos. ¿Cómo vas a quedar tu padre primero y segundo si eso es por equipo? No es por equipo. Me cae mental, pero a ver si mentía, joder. Yo digo que es verdad. Uf, no me la juego, ¿verdad? ¿Salcedo? Mentira. Es mentira. Que lo de Dardo era la verdad. Dardo era la verdad. Toma, hermano. Una, Salcedini. Y tres, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me cago en mi puta madre. Por liberarte antes, por listo. ¿No? Por mentiroso. Sígame todo el mundo. Rafael97. Pan, 3.000 seguidores casi. Lucea, te quiero, amigo. Solo quería que salieras en el vídeo. Simplemente decirte coliflor. Hemos visto la galería de Rafa y tiene una foto en la que tiene un amigo que se llama Esteban. Vamos a subirla y va a poner que se llama Esteban X2. Se llama Esteban X2. No tienes que vivir acomplejado porque te salga Esteban. Estamos en una lección a la juventud hoy en día. Con esto. Tienes que ser fiel a cómo eres. Una vez de pibito en el Peñón. El Peñón es un estadio de fútbol que hay aquí en el puerto. Estaba jugando contra el Vera. Íbamos 0-0. No sé si fue en el 90 o en el 80 y pico, pero fue al final. Metí un gol de un córner en del primer palo, de mano así, y nunca nadie lo supo. Y lo contó el árbitro como gol, y ganamos. Pero ni los de tu equipo ni los otros lo supieron. Ah, los del equipo sí, en el... Pero los otros protestaron, me refiero. Claro, pero que el árbitro contó gol, y sí. Yo... Pero a ver, no fue un tiro de lejos ni nada, fue de cerca, así en plan zorro, tal. Es que claro, fue un amago de cabeza, así. Es que no quiero contar más porque podía ser el final. Digo el final. Del Vera me vino a pegar después. ¿Es verdad? ¿Verdad o mentira? Eso es verdad, me pregunta el retrasado. ¿Estás pendiente de pollo? Sí. Es mentira. 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 ¿Podrías ganar, salvarte o jugar a los chinos? Reto. Juego a los chinos, mentira. Es mentira. ¡Es mentira! ¡Dios, menos mal! Es una cosa, no voy a llamar ni a Lolito ni a gente así, ¿eh? Pero Dios mío. ¡Ah, claro! Yo no voy a molestar. Claro, tú llamas a tu padre, tú a tu amiguita y yo llamo a Lolo. Claro. A Lolo. Son unos hijos de puta porque ellos llaman a su amiguito, a su padre y yo tengo que llamar ahora a gente legendaria porque mi móvil tengo. Pues no me da la gana. Encima está hablando Ruimán. Es buenísimo, oye. Es buenísimo. No voy a llamar a nadie tocho, te lo digo. Sí, es lo que es. Tienes que llamar a Lolitz y decirle... No voy a llamar a Lolitz. No, vale, vale. Escúchame, escúchame. Escucha nada más. Y tienes que decirle que te estás pensando ir al campeonato porque solo tienes ratón de bola. Por favor, hija. Y con eso te vas a la kill. Tú eres tonto, cabrón. Ellos me ponen ratón allí. Hostia, pero que estás acostumbrado a ese, tú. Vale, se me acaba de ocurrir hasta mejor a mí. Le llamo y le digo, Lolo, tengo un problema. Y es que yo estoy acostumbrado a jugar con ratón de bola. Eso, y me da vergüenza llevarlo y que me vean con ratón de bola. ¿Qué hago? Venga, pero que tienes confianza con él, cabrón. Te chuviche, cabrón, que es una gilipolle. Sabía que me iban a hacer llamar a Lolito. Lolo. ¿Me escuchas? Sí. Mira, bro, te puedo contar una cosa, pero a ti solo, por favor, no se lo cuentes a nadie. ¿Lolo? Es el contestador, en serio. ¿En serio Lolito está en troll? ¡Chacho, Lolito! ¿Qué? ¿Qué soy yo? ¿Qué? Mira, ¿tú sabes si puedo llevar al torneo un ratón de bola? ¿Un ratón de bola? Cabrón, de los antiguos, de los que iban con bola. No sé, supongo. Sí, no, que puede llevar un precio de cultura, pero... Supongo que sí. Chos, ¿estabas durmiendo? No, acabo de llegar a casa justo. Ah, vale, es que tío, me da vergüenza, cabrón. Porque últimamente he estado jugando con uno de bola. Y me da vergüenza que me vea la peña ahí con uno de bola, cabrón. Pero, ¿y qué haces jugando un ratón de bola, tío? Me acostumbré, tío. Que sí. Pero eso como tú veas, tú como llevártelo te lo puedes llevar, ¿no? Hermano, yo te recomiendo que lo pruebes, ¿eh? A lo mejor un vídeo para YouTube jugando con ratón de bola.
Es broma, cabrón. Que es una broma, que me hicieron llamarte aquí los hijos de puta esto. Que sí, que están grabando un vídeo y perdí, me dijeron, llama a Lolito, dile que juegas con ratón de bola, tal. Hijo puta, pues yo me había creído, digo, ¿qué haces jugando con ratón de bola? Perdona, cabrón, dile algo, pollo, dile algo a Lolito. Yo, Lolito, simplemente quiero decirte percha. Y le cuelga. Quería decirle percha. Cabrón, le tuve que decir que era broma, tío. Yo. Increíble. Encima le dice percha y le cuelga a Lolito. Claro, lo que hay. Yo simplemente quería que Lolito en Andorra escuchara percha. Cabrón. Familia, yo quiero decirle que me he reído mucho. Es buenísimo. Este vídeo te merece un Oscar. Yo todavía no me creo que se crea que yo juego con un ratón de bola. Me dijo. Se lo creyó. Pero ¿y yo qué hace jugando con un ratón de bola? Ya, última yo. Palabra de este vídeo la tiene que espera, decir. Espera, espera. Acá. Ratón de bola. Percha. Tengo de todo, rache con culote. Si tiene un espino en el culo, puede que lo explote. Explote, puede que lo explote. Explote, puje en el bigote.